El PAN está siguiendo exactamente los mismos pasos del PRD hacia la ruina. El exgobernador de Querétaro Francisco Domínguez Servín, quien junto a Damián Cepeda ha sido uno de los más fieros críticos de la actual dirigencia panista, ha retado a Marquito y a su ya seguro sucesor Jorge Romero Herrera a que lo expulsen del partido. Esto después de hacer un llamado a la militancia panista a no votar en las elecciones para su renovación de la dirigencia donde Romero Herrera ya tiene segura su elección. Damián Cepeda y el nieto del mismísimo Gómez Morín ya habían acusado que esta elección era a puerta cerrada y solamente sería un formalismo para permitir que los actuales mandos sigan como están al frente de la azul celeste de hecho el nieto del fundador también amenazó con renunciar junto con otras decenas de seguidores y al escuchar esto me puse a pensar grandes figuras del partido amenazan con renunciar y sobre todo de concretarse el pan ya estará cumpliendo un paso más hacia la ruina política una receta que el PRI está por terminar y que el PRD ya completó yo ya lo he dicho amigos el PRI y el el PRD se han acabado, ya son historia y el PAN quedó herido fatalmente. Pero hagamos un ejercicio rápido de comparativa entre el azul celeste y el extinto sol azteca sobre cómo el primero está siguiendo los pasos del último. El primer aspecto más importante es la traición de sus ideales. No, no es algo poético o romántico, es una realidad. Traicionar a sus ideales fundadores e incluso yo diría a la naturaleza por las cuales fueron creados los respectivos partidos. El PRD nació y fue creado con los ideales de ser la tercera alternativa, pero sobre todo nació como el primer y auténtico partido de izquierda en México, el primero que logró concretar todas estas disidencias que en décadas pasadas habían enfrentado al PRI. Cuando los chuchos, sobre todo Zambrano, traicionaron eso, cuando le dieron vuelta al partido con su idea de izquierda demócrata, lo que sea que sea eso, apoyando las reformas neoliberales de Peña Nieto, comenzaron a desencadenar las fugas y renuncias masivas y la pérdida de fuerza política del Sol Azteca... El PAN desde 2019 ha hecho eso y hasta el propio Damián Cepeda lo dijo en 2023. El PAN nació como oposición al PRI. La naturaleza del PAN, el objetivo del PAN era la salida del PRI. Era sacarlo del poder, acabar con su monopolio. Y que ahora, por ejemplo, lo que pasó en el Edomex, que el, vayan los panistas que por décadas dijeron el PRI es lo peor, vamos a sacarlo. Ahora llegara y le dijera a los mexiquenses, oye, vota por el PRI. En serio una traición brutal a sus ideales. Segundo punto, una diligencia pésima que parece ser lo único que quiere es enriquecerse y no ganar políticamente. Jesús Ortega y Jesús Zambrano usaron al partido del Sol Azteca solo como una maquinaria de hacer dinero. Sobre todo el último ya tanta flojera tenía que ya ni se molestaba en organizar mítines propios e iba a los del PAN o los del PRI con sus únicos 10 militantes. El hombre cosechó contadísimas victorias y se veía solo quería la lana y al final se le olvidó que si no mantenía el partido vivo se quedaba sin ingreso y se estampó contra el muro. A fuertes que dicen que el día de las elecciones se quedó sentado en un rincón todo triste y espantado. El PAN está terminando la peor dirigencia de su historia, con un dirigente que se ve que en su vida jamás ha agarrado un libro, un operador político pésimo que a veces al igual que Alito Moreno parece ser un infiltrado de Morena que busca destruir al partido desde adentro. Y ya rumbo hacia una dirigencia que tampoco se ve con mucha visión de cambiar las cosas, Jorge Romero Herrera, acusado de ser el verdadero líder del cártel inmobiliario de la ciudad de México. Es la misma línea o corriente que Marco Cortés, que es a su vez la línea de quien desbarató el partido en 2017 para ser candidato presidencial, pero eso sería tema para otro video. Marco Cortés y Jorge Romero se ve, solo están viendo un gran negocio donde solo tienen que seguir las órdenes del líder supremo Claudio X. González y estos dos personajes se perfilen a ser los chuchos del PAN. Seguir las órdenes incuestionablemente de Claudio X. González es la cosa que llevó a la derrota de este año y si el PAN lo sigue haciendo, pues ya está, es estadísticamente que tres partidos, dos de ellos ya han llegado a su ruina. Si el PAN quiere ser el tercero, pues ya va al 20% del camino a cerro. Si inicia la fuga masiva de militantes, yo creo que el pan no pasará o cuando mucho llegará al 2036 siendo muy positivos.